That breaking point has arrived this week at our border. CBP is facing an unprecedented humanitarian and border security crisis all along our southwest border, and nowhere has that crisis manifested more acutely than here in El Paso. Porque estamos sobre capacidad. Tenemos que hacer algo. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos terminó la construcción de 2 albergues temporales para aliviar la saturación en los centros de detención, principalmente en El Paso, donde hay 15.000 migrantes bajo custodia y la capacidad es solo para 4.000. Los 2 nuevos albergues atenderán a familias migrantes y menores no acompañados. Uno está ubicado en El Paso y el otro en la ciudad de Donna, a 25 kilómetros de la frontera entre Reynosa y McAllen. Cada uno tiene capacidad para 500 personas distribuidas en 4 zonas. De acuerdo con la agencia, pueden resistir el mal clima y cuentan con áreas para dormir, comer, recreación e incluso con regadera y zona de lavandería. Los 2 albergues estarán abiertos al menos durante 4 meses bajo un contrato de $37 millones. Ambos serán vigilados las 24 horas por el personal y a través de un circuito cerrado de televisión. Pero la misma patrulla fronteriza reconoce que es poco, ya que tan solo en El Paso, en promedio 930 personas son detenidas diariamente, 600% más que el año pasado. No van a solucionar el problema que estamos viendo del gran número de aprehensiones. Nomás en los últimos 3 días hemos aprehendido a más de 2.000 personas. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.